Vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestro señor obispo, el señor Jorge Solórzano, que un año más está aquí con nosotros compartiendo esta fiesta patronal en honor a nuestro santo patrono, San Jerónimo. Así que le damos la bienvenida, un fuerte aplauso a nuestro obispo. San Jerónimo es del año 420. Dicen que este santo ha sido el hombre que en la antigüedad estudió más y mejor la Sagrada Biblia. Nació en el año 342. Sus padres tuvieron la posibilidad y lo envían a estudiar a Roma. En una carta que escribe San Jerónimo a una santa llamada Eustoquia, San Jerónimo le cuenta a esta santa el diálogo aterrador que sostuvo en un sueño o como visión fue la que tuvo él. Dice San Jerónimo en esa carta que sintió que se presentaba ante el trono de Jesucristo para ser juzgado. Y nuestro Señor le preguntaba: ¿a qué religión pertenece usted, Jerónimo? Jerónimo le respondió: yo soy cristiano, católico. Pero Jesús le responde, le dice: no es verdad. Que borren su nombre de la lista de los católicos. Este no es católico cristiano, sino dice Jesús, este es un pagano, porque sus lecturas son todas paganas.